Muy buenos días, saludos en este martes 6 de junio. Recuperamos hoy, después de estos días de pausa, este sureste contigo. Este programa magazine de este canal televisión que a esta hora de la mañana se emite en directo ya no solo a través de la pequeña pantalla, sino también de manera simultánea, en directo, a través de las distintas plataformas y redes sociales y a través de Radio 10 Ingenio. Les enviamos un saludo a todos. Como siempre, en este primer tramo dedicamos y centramos nuestra atención y nuestra mirada en esas previsiones informativas, en esas cuestiones que hoy serán noticia en el informativo de este canal televisión. Vamos a hacer nuestra primera parada informativa en la Villa de Ingenio para saludar a nuestra compañera Dacil Oliva. Dacil, buenos días. Muy buenos días, Obdulia. Buenos días también a todas las personas que siguen Sureste Contigo. Pues hoy les vamos a hablar en nuestros informativos del campus de verano que organiza el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Deporte. Un campus de verano gratuito para niños y niñas de entre 6 y 14 años que ofrece una gran experiencia deportiva y de ocio durante las vacaciones estivales. Se llevará a cabo del 3 de julio al 31 de agosto, de lunes a viernes, en tres ubicaciones: el Centro Deportivo Diego Vega en El Puente, el Centro Deportivo Guayadeque y el Centro de Deportes de Arena El Burrero. Cabe destacar que este año, como novedad, habrá tanto sesiones por la mañana, de 8:30 a 1:30, también ofreciendo servicio de recogida temprana y tardía, pero se aumenta el horario a también sesiones de tarde, tanto en el Centro del Puente como el Centro Deportivo Guayadeque. Una oportunidad para que los niños y niñas no solo practiquen deporte, confraternicen, se diviertan, sino sobre todo uno de los objetivos fundamentales es ofrecer a los padres y madres que trabajan durante el verano pues una forma de conciliación laboral. También les vamos a hablar en nuestros servicios informativos de esa gran fiesta del color y de la inclusión que está ya a la vuelta de la esquina, la Ingenio Color Festival. Se celebrará este domingo en Carlos V, en Carrizal. Comentarlo es que, bueno, se trata de toda una fiesta de la inclusión para disfrutar de un día lúdico orientado a fomentar la participación de una manera accesible, sin barreras, un espacio de encuentro, de unión de personas indistintamente de sus características, sus condiciones, su situación personal, familiar, en un entorno accesible, inclusivo, poniendo en valor principios de respeto, tolerancia e igualdad. El acto comienza a las 9 con un calentamiento para los pequeños de la que participan en la carrera infantil, para sobre las 9:30 dar paso a la carrera de 1 kilómetro para estos niños y niñas. A las 10:15 comenzará el calentamiento para los participantes de la carrera adulta, para dar paso a la salida sobre las 10:30, y el acto institucional y el concierto está previsto para a partir de las 12 del mediodía aproximadamente. En este sentido, cabe resaltar que, aunque las inscripciones ya están cerradas, pues se realizan actividades paralelas abiertas a toda la ciudadanía, así que está invitada a unirse y llenarse de color. Los dorsales, la bolsa de participantes se entregará este viernes de 17 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas en el Parque de los Aromeros. Así que ya estamos, pues eso, a la vuelta de la esquina de esta fiesta del color y la inclusión en Ingenio. Y por último, vamos a hacer un repaso en nuestros servicios informativos a una actividad muy bonita que se desarrollaba el pasado fin de semana en la sede de Artis, la Asociación de Artistas, en el barrio del Santísimo. Un grupo de menores y sus familias de la Fundación Canaria Niños con Cáncer Pequeño Valiente se trasladaba a la Villa de Ingenio para participar en un taller de modelado en barro que llevaba a cabo Artis, una iniciativa que resultó ser una experiencia
experiencia muy enriquecedora, tanto para los niños y niñas como para sus familiares, siendo una actividad que se alinea perfectamente con el objetivo principal de Pequeño Valiente, que no es otro que mejorar la calidad de vida de los niños y niñas y sus familias, según resaltaron desde la Fundación. Un taller que representa una muestra más de cómo el arte puede ser una herramienta terapéutica a la vez que recreativa, esperando tanto desde la asociación como de la fundación, pues repetir, continuar trabajando juntas para brindar estas experiencias positivas. De todo ello creo que también les podrá hablar el presidente de la Asociación Artis, que estará de invitado, si no recuerdo mal, en el programa de hoy, Odulia. Conoceremos esas vivencias, esas experiencias que se producían en ese encuentro auspiciado por Artis el pasado fin de semana. A ti darte las gracias por ofrecernos toda esa información, por adelantarnos lo que hoy será noticia en los servicios informativos de esta casa. Buen día. Buen día, Odulia. Ahora nos vamos hasta el municipio de Santa Lucía de Tirajana para hablarles de ese primer concurso de cortometrajes titulado Santa Lucía de Tirajana, Rueda por la Sostenibilidad. Ya tiene ganador, es el IES Josefina de la Torre, que recogía su premio en la jornada de ayer en un acto celebrado en el Teatro Víctor Jara y precisamente coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Josefina de la Torre. El IES Josefina de la Torre ganó el primer concurso de cortometrajes Santa Lucía de Tirajana, Rueda por la Sostenibilidad, cuyos premios se entregaron el pasado viernes en la Casa de la Cultura Saro Bolaños del Teatro Víctor Jara y que se hizo coincidir con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente hoy lunes 5 de junio. Realmente es un orgullo para mí como persona y como alumno para el centro. Creo que nuestros profesores deben sentirse orgullosos. Realmente todo el mundo puso de su parte, cámaras también, que sí, vestuario también. Todo el mundo ayudó a todo. Esto fue compañerismo puro y duro, un trabajo en equipo y que se disfrutó bastante, la verdad. El segundo galardón de este concurso fue para el IES Tamogante, el tercero para el IES José Serpa y el jurado otorgó el premio Accessit al IES Vecindario. Esta actividad está enmarcada dentro del plan de acción de la Concejalía de Sostenibilidad con los centros educativos para aumentar la sensibilización sobre la defensa del medio ambiente entre el alumnado del municipio. Este tipo de acciones nunca están de más, todo lo contrario, hay que promover cada vez más para seguir, como te decía, concienciando a todo el mundo de que tenemos que ponernos manos a la obra en cuidar nuestro municipio, nuestro entorno, nuestro planeta. La cantante Tania Gil fue la maestra de ceremonias y además contó con una presentación del profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro. Y vamos a saludar ya al primero de nuestros invitados en el plató en el día de hoy, en nuestro programa de este martes 6 de junio. Como ya se adelantaba en ese avance informativo, se trata del presidente del colectivo, la Asociación de Artistas de la Villa de Ingenio, Artis, Iván Falcón, que hoy, como digo, nos acompaña en este programa para hablar de distintas iniciativas. Pero vamos a hablar precisamente de ese taller de modelado en barro que se realizaba el pasado fin de semana contando con la participación de integrantes de esa asociación Pequeño Valiente. Iván, buenos días. Buenos días, Audrey. Muchas gracias por estar aquí. Como digo, pues vamos a hablar de distintas iniciativas, algunas ya se han celebrado, otros proyectos que están por materializar, pero vamos a comenzar con ese taller muy participativo y por lo que se veía también bastante productivo, porque se veía algunas de las piezas realizadas por los niños y niñas de la Asociación Pequeño Valiente en ese taller. ¿Cómo transcurrió esa jornada? Pues la verdad que como se esperaba, genial, una jornada increíble. Yo creo que siempre hacer actividades con niños y más en particular con los niños de Pequeño Valiente que siempre tienen una motivación extra, pues normalmente son actividades que de por sí sabes que van a ser muy fructíferas a nivel emocional.
Ya no te digo en la parte artística, que evidentemente salen unos resultados estupendos, sino en ver cómo disfrutan, cómo se lo pasan, cómo aprovechan, y son experiencias muy recomendables. Siempre hay que dedicar ese momentito para los demás, para la gente que tiene pues, un poco quizás más de dificultades para nosotros. Y el hecho de, pues, de permitir ese sábado que les suponga un momento de distracción a esos niños o incluso a esos padres de esos niños que tienen que estar con un día a día bastante duro, echar un rato haciendo otra actividad, pues como te digo, una experiencia increíble. Y si Arti se lo puede ofrecer, pues ahí estaremos siempre. Uh-huh. Independientemente del resultado, de la pieza que se realizara, se ve bastante creatividad también. Hombre, si no tienen ellos creatividad con esas edades, que no están acotados ni condicionados de ninguna forma todavía, que pueden hacer lo que tienen en la cabeza, ¿no? Después ya a partir de unas edades nos empeñamos en imitar las cosas, en hacer las cosas para que se parezcan, valoramos las cosas cuanto más se parecen, cosa que es un error, y concretamente a esa edad es un error garrafal. A esa edad hay que dejarles que hagan absolutamente lo que quieran. Y de eso se trata, de que se expresen, de que con el barro, con un par de nociones básicas, puedan hacer lo que tengan en la cabeza, desde un machanguito de Sonic hasta una casita, hasta unas cosas que cuando empiezan a contarte lo más no lo entiende, pero cuando empieza a ver, no, mira, esto es un bicho de no sé qué, esto es un tal, y es alucinante. Y además, sobre todo, la capacidad de sorpresa que siempre aportan. Te voy a contar a modo de anécdota que ahí pues fuimos bastantes componentes de Arti, y como en la mesa donde estaban ellos pues había bastante gente, le comenté a una compañera, oye, mira, pónganse si quieres aprovechar y a quitar una silicona que teníamos para restaurar unos soportes que teníamos, quitar una silicona con espátula. Pues de repente los niños que ahí habían trabajado empiezan a ir y vieron que quitar silicona era divertido. Tanto que empezaron como 5 o 6 niños a quitar la silicona, y yo digo, ¿pero qué haces si eso era...? Y una de las madres me dice, pues mira, voy a tener que poner silicona en las paredes de mi casa para que mi hija la quite, porque lleva 20 minutos quitando silicona ahí como entretenida y algo que ni te imaginas se convierte en una actividad atractiva. Uh-huh. Eso es lo bueno que tiene esta gente, que te sorprenden con nada. Uh-huh. Al final ese feedback también es lo que importa, esa convivencia, como decía, independientemente de los resultados. Iván, hablabas de que previamente a comenzar a trabajar y a modelar el barro se le dan unas nociones. ¿Cuáles son esas nociones? Pues en principio en cualquier taller de iniciación, tal y como por lo menos yo como docente lo planteo, intento ir a medida que ellos van teniendo el contacto con el barro y poniéndole pautas. Primero a lo mejor se les dice, bueno, vamos a aprender a hacer una plaquita para que aprendan cuál es el grosor ideal para que después no se parta. Después a lo mejor les enseñamos a pegar el barro, oye, que el barro hay que pegarlo mojando las dos superficies utilizando la barbotina o el agua como pegamento. Entonces a lo largo del taller vamos soltando pequeñas píldoras, no es una charla inicial, sino venga, empiecen a trabajar y ahora esto y ahora lo otro. Y ese tipo de pautas son las que ellos van asimilando poco a poco. Pequeños datos técnicos simplemente, no en ningún momento qué vas a hacer ni cómo hacerlo, sino oye, ten cuidado para que no se te rompa la pieza, ten cuidado, hazlo, eso, sobre todo el grosor del barro, son esas pequeñas cositas técnicas las que aportamos en un taller de iniciación, claro. Sí. Y al final de la jornada a cada uno se fue con su se pieza. Sí, se les dijo que trajeran una cajita de zapatos, porque ya nos ha pasado otras veces que planificamos el taller, sobre todo al principio. Y después, claro, oye, ¿y cómo me lo llevo? Y te ves al padre, pues, intentando llevarse, se llevaron la pieza, incluso muchos se llevaron barro para las casas, para, oye, ¿me puedo llevar un trozo? Y digo, claro, pues, por supuesto, el barro es uno de los materiales más agradecidos que hay, pues, porque básicamente es muy barato, es un material que te permite con poco hacer mucho. Valoración altamente positiva por lo que estoy deduciendo, ya no solo por, como digo, por esas piezas que se realizaron, por la convivencia en sí, por aportar un alivio y un respiro también a los niños y niñas y a su familia, sino porque también quizás tenga otra proyección en sus casas. No, y desde el momento en que ya lo primero que te dicen, a lo mejor la monitora que fue, o José Jerez, que me llamó para valorar la actividad, y me dijo, oye, me encantado, ¿y la próxima para cuándo? Digo, bueno, pues
bien, bien se lo pasaron. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que hayan echado el ratito, estén a gusto. Y evidentemente yo creo que repetiremos no sé cuándo, pero sí buscaremos otro momentito, porque ellos no nos comentaban que sí, que ellos tenían a lo mejor colaboradores que hacían cositas de pintura y tal, pero de este tipo de cosas diferentes, para muchos era la primera vez. O sea, que lo único que habían hecho era el típico cenicero de arcilla, ¿no? El vasito de arcilla en el cole. Y siempre que podamos, pues intentaremos estar. Vamos a hablar también de otra actividad que ya ha transcurrido, otro taller, en esta ocasión con otro material también, ese taller de alginato que también propiciaba y organizaba arte. Ese taller también fue un taller dual, digo dual porque lo dimos por la mañana en el IES Ingenio, los alumnos del bachillerato artístico y algunas áreas de plástica, y lo dimos por la tarde en Artis, en la sede de Artis, en el local. Y tanto en un lugar como en otro fue un taller bastante fructífero, a la gente le sorprendió, es un material que genera bastante sorpresa, porque ten en cuenta que es un material para hacer moldes humanos, un material que se puede utilizar en la piel sin ningún tipo de problema, de hecho es lo que usan los dentistas para hacer los moldes de los dientes, y a partir de esos moldes pues después hacemos piezas. Genial experiencia, es un taller bonito porque es muy divertido. A lo mejor para hacerte el molde de la cara pues tienes que ponerte unos tubos para respirar, echarte en el suelo todo el molde, todo el alginato encima, estar como 10 minutos ahí intentando tener un poquito de conciencia que no te puedes mover, aguantando, sí, todo, ¿no? A sí. Ver, evidentemente puedes respirar, pero tener toda la cara tapada, pues hay gente que le puede suponer alguna angustia, pero sí, toda la experiencia genial, hicimos manos, pies, un par de compañeras se hicieron los pechos, las caras, fue, te digo, un taller de lo mismo, de oye, vale, y esto, como es un material que no se compra en la esquina, un material realmente que tienes que ir a buscarlo a depósitos dentales y tal, pues es muy novedoso. Y ya a partir de ahí, ese material, la gente empieza a explorar las actividades. Oye, ¿y esto me sirve para hacer? Sí, te sirve para hacer mogollón de cosas, que nosotros lo hemos aplicado en una cosa, pero es un material que te sirve para hacer un molde, para sacar una copia de cualquier cosa. Es novedoso, pero también en los últimos meses está muy de moda, sobre todo para plasmar algún recuerdo, ¿verdad? Claro, ten en cuenta que cualquier, o sea, cualquier elemento que requiera una capacidad de registro, el alginato te saca los poros de la piel. O sea, al sacarte los poros de la piel tiene un registro increíble, con lo cual puedes sacar una copia de muchísimas cosas. Muy real. Ten en cuenta que un molde de una cara sin alginato no se puede sacar prácticamente con nada. Se pueden hacer cosas con vendas de escayola, pero no tiene esa calidad de registro, y con esto te sale tu cara, vamos, tal cual, como la, ¿cómo se llama?, la máscara mortuoria de Lorenzo de Medici o de cualquiera de estos, que es el que tú lo ves y te da un poco de grima de lo realista que es, pues eso te lo aporta el producto. Y la verdad que la experiencia con el instituto, genial, porque es la consecuencia de una serie de talleres que hemos ido en el instituto aprovechando que es la primera vez que está el bachillerato artístico. Pues nosotros, con especial ilusión, porque evidentemente a muchos, me incluyo yo, me hubiera gustado estudiar eso, en nuestra época no existía, y que haya un bachillerato artístico en Ingenio, pues para mí es algo que tenemos que congratularnos todos, porque seguro que la cantidad de artistas que este municipio tenía que exportar fuera porque no habían estudios aquí, pues nos va a venir de perla, vamos, para el tejido cultural del pueblo. Y muchos que a día de hoy también pues se trasladan fuera del municipio para también cursar este tipo de especialidades o de disciplinas, ¿verdad? Con respecto a este taller de alginato, es verdad que se vio quizás una participación de otro tipo de público, ¿verdad? Hombre, ten en cuenta que en el taller de alginato participaron desde niños de 5 o 6 años hasta señora de 80 años. Entonces ahí entró, es cierto que la parte del taller de artes la hicimos más para miembros de la asociación, porque era gente que tendría que tener un poco de control, ¿no? Con lo cual es un taller que no hacemos abierto al público porque necesitamos un poco de técnica para algunas cosas. Estaba hablando ahora mismo, Iván, de ese Departamento de Artes Plásticas del IES Ingenio, que precisamente pues la semana pasada
ya habría esa muestra colectiva, esa exposición que se podrá visitar hasta el 18 de este mes de junio en la sala de exposiciones Manolo Merk. Es el resultado del trabajo realizado en este curso, ¿verdad? Correcto. Yo creo que un momento grande para Ingenio. Es la primera exposición del IES Ingenio que yo recuerde. Yo creo que en la vida se han hecho obras de espectáculos, en la época de Marisa había mucho movimiento, digamos, la parte de, ¿no?, de los espectáculos de fin de curso, se ha hecho algunas actividades, algún corto tal, pero como exposición a este calibre yo creo que es la primera y considero que es importante en el pueblo, es importante que los alumnos del bachillerato, sobre todo en la parte que a nosotros pues nos toca un poco, ¿no?, que es la parte de las artes plásticas y visuales, es importante que tengan su espacio, porque siempre la parte del instituto están como aislados, están ahí, están en el instituto y los jóvenes a veces pues no participan tanto de las actividades, ¿no?, del municipio. Y que hayan hecho esta exposición para mí es algo muy, muy positivo para el municipio de Ingenio. Uh-huh. Y que sea la primera y que si se puede que se haga todos los años una. Tanto el departamento como el IES Ingenio ha contado, como anunciabas, con la colaboración también del colectivo Artis. Es una muestra colectiva, pero también que aglutina o abarca distintas disciplinas del arte, ¿verdad? Sí, hay de todo. Hay fotografía, hay grabado, hay escultura, hay proyección de vídeo, pintura, dibujo, manga, arte digital con tablet, que está muy de moda. Es un nicho de mercado que nos gustaría desde Artis ofertarles algún taller para el próximo año, para que estamos viendo que la gente evidentemente se está adaptando a los tiempos y está dibujando con los iPads o con las tablets, y nos gustaría pues intentar contribuir, como yo les comenté a las profesoras, oye, ¿qué necesitan? ¿Qué tipo de formación? Porque a lo mejor no puedes darlo todo en el instituto, tienes las materias que tienes que dar, pero si tienes gente que te demande algo externo, algún taller de algo, pues nosotros nos haría ilusión hacernos cargo de esa parte. Que ellos vean que Artis es un colectivo, es un lugar donde se puede estar y se puede contribuir, complementar esa formación. La formación, exactamente, correcto. Uh-huh. Yo creo que esa es la idea que queremos transmitir, que insistimos en que nos digan, oye, mira, pues tengo un par de personas que despuntan, ¿no? Oye, pues les invitamos a la próxima exposición que tenemos. Pues a lo mejor así, nosotros tenemos jóvenes en arte, tenemos un par de personas de unos 14, 15 años, y empezaron así también. O sencillamente explorar también en otras disciplinas por ver si pueden abrir el abanico de esa formación, ¿verdad? Correcto, uh-huh. Sí. Esto, lo que ha pasado, pero que... Lo que ha pasado. Por decirlo de alguna manera, pero que hay una programación por delante por llevar a cabo por parte de esta asociación, de este colectivo. Si te parece, Iván, vamos a hablar de esos proyectos a corto, medio plazo. Vamos a, digamos, a definirlo en dos partes. Tenemos una parte que todavía no está cerrada, que es después de verano, es la época, lo que nosotros el año pasado denominamos otoño artístico, ¿no?, una serie de actividades artísticas, que es donde haremos cursos y talleres, pero esa parte todavía no la tenemos cerrada del todo. Y tenemos una parte que sí está cerrada, que se fundamenta quizás en exposiciones. Está una exposición de una compañera de Artis, una pintora de aquí del pueblo, que es en septiembre en la sala Federico García Lorca, que ya la anunciaremos bien, y está sobre todo lo que es la participación, el proyecto de arte en la calle, que el año pasado hicimos en la Avenida del Colesterol, pues este año lo vamos a trasladar al ámbito del Festival Internacional de Folclore, como un proyecto que yo considero que va a ser el de mayor calibre que hagamos este año. Van a ser una serie de actividades en torno al festival, y esas actividades que pues básicamente se fundamentan en talleres y exposiciones al aire libre. Uh-huh. Talleres abiertos al público, sí. Que podrán participar independientemente de la edad, la condición. Sí, tenemos por ejemplo dos talleres bien identificados. Uno serían el día 16 en la Plaza de la Candelaria, en el entorno de las actividades que va a ser allí Coros y Danzas de Ingenio, que eso sería un taller más bien infantil, o padres con niños, que puede ser un taller, será un taller de modelado y también a lo mejor algo de pintura. Estamos todavía, lo de modelado seguro que lo haremos en barro. Eso es
dedicado a niños, ¿no? Dedicado a público más infantil. Luego, otro taller importante ya para público más adulto será un taller de body painting que daremos el día 27, el jueves 27, coincidiendo con el pasacalle del Festival de Ingenio, pues haremos un taller de pintura y maquillaje corporal, donde se le enseñará a la gente las técnicas, básicamente los materiales que se usan para la pintura corporal, y montaremos allí un kiosquito para que la gente que voluntariamente quiera, evidentemente tenemos que ponernos en contacto antes, porque eso no es un pintacaras que haces en dos minutos, y la gente tendrá la oportunidad de hacer o de dejar que le hagan pues maquillajes, a lo mejor algún tipo de peinado tradicional, todo siempre relacionado a culturas y países del mundo, ¿vale? A lo mejor maquillajes tribales, maquillajes africanos, de Polinesia, todo ese tipo de cosas que serían el día 27. Eso serían lo que son los talleres. Y después, lo que es Artis in Via, propiamente dicho, lo que es arte en la calle, tenemos el mismo día 27, en la zona esta del Parque Tarajano y en la calle Ramón y Cajal, creo que se llama, ¿no? La calle de donde está la ferretería, donde está el parque, la tiendita. La de acceso a la plaza. La de acceso a la plaza, correcto, exacto. La de, como decíamos siempre en mi época, del videoclub Ingenio hasta hasta la Plaza de la Candelaria. Años A. Pues en esa calle haremos una parte de la muestra de Artis in Via que tendrá el desarrollo completo el día de la clausura del festival, que ahí sí será, digamos, la muestra completa. El día 29, coincidiendo con la clausura del festival, evidentemente antes de la clausura, es decir, la tarde del día 29, será la muestra de Artis in Via completa a lo largo de la calle Nueva, sobre todo, y en la entrada del parque, lo que es el acceso al Parque Néstor Álamo del festival. Y ahí no solo va a ser una parte de exposición, tendremos también una muestra, la actividad este año se llama El Mundo en una Calle, y tendremos una muestra casi como una especie de performance donde vamos a intentar ubicar diversos espacios del mundo, pequeños trocitos del mundo en ese lugar. Un sitio idóneo para que la gente vaya a dar una vuelta, aunque no vaya a ir a la clausura, aunque evidentemente la clausura son X personas, tendrán las que vengan a entrada, pero que no piensen que no dejen de ir porque será una buena experiencia. Uh-huh. Incluso estamos pensando, esto te lo lanzo aquí todavía sin cerrarlo, de decirle a aquella gente que tenga vestimentas del mundo que vayan vestidos ese día, que participen y se den su paseo con su traje de la India o su traje de donde sea, porque es un momento donde nos gustaría que confluyera uno de los valores del Festival de Folclore, que es pues ese tipo de armonía y de muestra solidaria. Pues vamos allí, vamos a estar, vamos a ver y a que nos vean, y donde en un pequeño espacio tengamos a todo el mundo representado. Y hablando de convivencia, Arti también estará en cortísimo plazo, este fin de semana, en la Ingenio Color Festival. También, esa me toca a mí, esa sí, ese es un proyecto personal, y es una muestra llamada La piel de barro, y estará como una exposición montada en el Parque de los Aromeros, concretamente en la entrada del parque, lo que es la zona del barranquillo, ¿no? La parte del barranquillo. Es una muestra expositiva de pues creo que unas 40 imágenes aproximadamente, y que no puedo desvelar porque es una sorpresa, pero bueno, llamándose La piel, mucho, mucho cuerpo y mucho color. Mm. Ay, eso habrá que ir a verlo. Hay que ir a verla, sí. La cita va a ser este domingo, día 11 de junio, en el marco del Color Festival. Esa muestra, para los que no puedan, también evidentemente está ya para incluirla en la parte del festival, representando pues esto, lo que es el Holi y la India. Uh-huh. También en la parte de Artis in Via. Uh-huh. Iván, por mi parte nada más, no sé si quieres añadir algún detalle más. Suficiente. Completito, como sí, se suele completito, decir. A gusto, completito. Muy bien, ha sido un placer conocer cómo han transcurrido algunas y lo que está previsto por otro lado por parte de la asociación, el colectivo de artistas Arti. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y si nosotros les dejamos a continuación con un vídeo, ustedes podrán situarse ya y conocer a nuestro siguiente invitado.
Pues sí, ustedes seguramente que habrán acertado. Vamos a hablar en los próximos minutos con Gustavo Hernández, con Gus Jackson, ese personaje que encarna este ingeniense desde hace 29 años, si no me equivoco. Ahí es nada. Gustavo, buenos días. ¿Qué tal, Odulia? Buenos días. Ahí es nada, la verdad. Estaba viendo estas imágenes y me acordaba de la canción de que dice que 20 años no es nada. En este caso, 29 años tampoco. Casi 30. Sí, sí, casi 30. Pero las ilusiones y la cara son las primeras, vamos, como las del primer día, sí, la verdad. Eso es lo principal, pues, como estaba diciendo Gustavo, pues el motivo de esta cita quizás sea principalmente, pues, este aniversario, este importante aniversario, que si no me equivoco, celebrabas el día 29 de mayo, víspera del Día de Canarias. Ajá, correcto. Cuéntanos cómo transcurrió. Pues mira, la verdad que fue súper bonito y mágico porque no esperaba tanta afluencia de gente. Fue en San Fernando, en Maspalomas. Allí cumplimos los 29 años como invitador de Michael Jackson. E incluso se acercó gente, mucha gente del municipio de Ingenio, que fue una sorpresa para mí muy agradable porque después de la actuación quisieron hacerse fotos y tener un recuerdo de la noche y fue maravilloso. Fue un chute de cariño, sobre todo, impresionante. Lo más importante de todo esto, y para un artista, es cumplir años sobre las tablas de un escenario, evidentemente, pero sobre todo también lo que acabas de adelantar, y es que tu público te siga, y te siga desde distintas partes del mundo. Totalmente, eso es muy, muy importante. Yo creo que es la sangre que corre por las venas de un artista, que te sigan y que siempre quieran más de ti, quieran que les aportes esa ilusión y felicidad, pues que les puede dar sobre un escenario. Y yo, para mí es un orgullo ser ese instrumento que sirve para ello. Gente de cualquier parte del mundo que te escriba a diario, o gente de tu propia isla también que te siga a diario, que yo a veces pienso, Dios mío, pero si van a ver lo mismo, van a ver lo mismo, pero siempre me dicen lo mismo, que no ven, o sea, cada actuación es como una diferente, y para mí eso es, pues, un regalo, eso no se paga con dinero, la verdad. Que gente te siga día a día, año tras año, pues es la mayor recompensa para un artista. Es motivador, por supuesto. Estaba buscando un titular, Gustavo, y he puesto 29 años dando vida al rey del pop, por poner algo, pero sí que vamos a hablar ahora de que ya no solo estás dando vida, sino que vas a encarnar a Michael Jackson, porque vamos a hablar, si te parece, si se puede y hasta donde se pueda, de ese cameo en la película Matar Cangrejos, Gustavo. Pues mira, ya la película está en cines, o sea que increíble. Ha sido un pequeño cameo. Pues mira, es increíble porque una historia que yo viví en primera persona, como la de que Michael Jackson estuviera en Tenerife en el año 93, que yo no pudiera ir porque mi madre me decía, ¿a dónde vas a ir a Tenerife? Seguro que si va a Tenerife viene a Las Palmas, lo típico. Entonces recuerdo aquella noche como algo, mágico y a la vez agridulce, porque no podía estar presente en ese concierto en Tenerife, y que años después un director de cine se ponga en contacto contigo y te diga, oye, necesito que interpretes al Michael Jackson de Tenerife del año 93. Son cosas que parece que los planetas se alinean y surge esa magia. La verdad que ha sido un súper orgullo, más sobre todo porque se ha estrenado con mucho éxito en el Festival de Málaga, también en el Festival de Las Palmas, pero en el de Málaga ha tenido varios premios incluso, y la crítica ha sido muy, muy positiva. Aun siendo una película de corte de cine de autor, como se le dice, pero siempre tiene ese gusanillo de a ver qué pasa durante la película. No puedo descifrar mucho más de la película, evidentemente, pero ha sido una experiencia fantástica y súper enriquecedora, la verdad.
Imagino que es una gran satisfacción y es una recompensa, como bien dices, al esfuerzo, al trabajo de tantos años. 29 años, pues ni siquiera uno se cumple todos los días, sino el seguir cumpliendo es motivo también de seguir celebrando. ¿Va a haber más actuaciones, Gustavo? ¿Va a haber nuevos proyectos para seguir conmemorando lo que queda de año o lo que esté por venir? Yo celebro casi cada noche el tiempo que llevo en esta carrera, la verdad. Proyectos tengo muchos para un futuro corto y a largo plazo. El 1 de julio estaremos celebrándolo en el Casino Las Palmas, 1 de julio. Luego tengo proyectos internacionales como Finlandia, ya hay un 80% ya prácticamente que está confirmado. Luego volveremos al Winter Pride a final de año en el sur de la isla y algunas cositas más que no se pueden descifrar porque las espantas, como digo yo. Muy bien, pero bueno, hay proyectos por materializar, hay también cositas a la vista para seguir y continuar con tus espectáculos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sobre todo está ese documental que ya está, vamos, a punto de ver la luz. En muy poquito tiempo ya podremos poner fecha de estreno, sobre todo para las dos capitales principales de las Islas Canarias, como en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Eso me hace muchísima ilusión porque es como un repaso a toda mi vida, a mi carrera, y que es algo también importante para el municipio porque también se ven muchas imágenes de nuestro municipio, como la Playa del Burrero o la Plaza de la Candelaria, y que me hace muchísima ilusión porque va a ser algo que va a tener una exposición internacional y, quieras o no, es una publicidad muy positiva para nuestro municipio. Precisamente te iba a preguntar, Gustavo, por ese documental, recuperando lo que ya hablábamos en un encuentro, en una entrevista anterior. ¿Ya hay fecha para el estreno o todavía no? Todavía no. Ellos quieren ahora en verano, pero luego no se sabe si pasa a festivales en vez de a plataformas. Yo creo que será un preestreno y luego para festivales, festivales donde ya sean documentales de música y tal. Bueno, estaremos pendientes y será el motivo de un nuevo encuentro, una nueva cita con este programa, ¿verdad? Totalmente, vamos, no cabe duda. Gustavo, sigues creando, sigues diseñando vestuario, diseñando espectáculos, eso es un no parar, me imagino. Es un no parar porque cuando tienes esa vena de artista y de creador, es imposible parar. No es que diga, bueno, ya descanso el fin de semana o descanso esta semana, no, no, porque la cabeza no desconecta. Más si te gusta y es tu vida y tu pasión. Precisamente, mira, a 20 metros míos tengo una nueva chaqueta que estoy diseñando y estoy cosiendo pues para los próximos espectáculos porque, como he dicho en varias ocasiones, nunca me gusta hacer el mismo espectáculo pues en cada noche. Siempre me gusta aportar un vestuario diferente, un coreo diferente y es algo que me da vidilla a mí y que le da pues bastante vidilla también al público que me sigue. Gustavo, yo no sé si te lo he preguntado en una ocasión anterior. ¿Tienes un inventario? ¿Tienes contabilizado ese vestuario? Mira, esto no lo tengo por escrito, la verdad, pero ya he perdido la cuenta, Odulia, la verdad. Es que no sé, yo creo que, bueno, más de 200 seguro, más de 200 chaquetas segurísimo. Y es más, a veces hay noches que no puedo dormir y esto de, esto va a ser gracioso, pero bueno, hay noches que no puedo dormir y en vez de contar ovejas, como se dice, cuento las chaquetas, me pongo a contar, a enumerar las chaquetas que tengo e intentar recordarlas todas hasta que me quedo dormido, vamos. La verdad que ya me han propuesto incluso hacer hasta una exposición con muchas de estas chaquetas porque muchas realmente son obras de arte porque están todas hechas a mano y algunas ya en el pasado que me las confeccionaba Ana María Sánchez, que es una vecina de nuestro municipio, desde aquí le mando un fuerte abrazo. Y las últimas pues me he metido yo también de lleno con el tema de la creación. Y me encanta porque es una forma más de desarrollar ese arte que llevo desde niño, desde que tengo uso de razón, pues
siempre me gustó este mundo, el mundo del espectáculo visual, sobre todo. Para mí me parece súper mágico y genial, porque es una manera de unir diferentes culturas, porque vayas al país que vayas, la reacción siempre es la misma, de admiración, de ilusión. La gente te sonríe y tú sacas una sonrisa en ellos. Eso es maravilloso. La verdad que soy súper afortunado del trabajo que me ha tocado defender. Y siempre la música se dice que une también, que une a los pueblos y a sus habitantes, pero un artista como Michael Jackson y su hacer y su legado, pues siempre mucho más. Gustavo Hernández, Gus Jackson, ese imitador número uno de Europa y como se suele decir también, y allá en de los mares, porque también se solicita fuera del viejo continente esas actuaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos y nos comprometemos así todavía, y si no estamos de vacaciones, para cuando se produzca el preestreno de ese documental, saludarte de nuevo y hablar de él, pero sobre todo a día de hoy, muchísimas gracias y feliz aniversario. Muchísimas gracias, Obdulia, y muchísimas gracias a todos los vecinos de nuestro querido municipio de Ingenio y alrededores. A seguir cumpliendo, Gustavo, lo dicho, muchísimas gracias, buen día. Chao, un abrazo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Vuelve la gran fiesta de la inclusión. Ingenio Color Festival, domingo 11 de junio, Avenida Carlos V en Carrizal. Carrera infantil, carrera de adultos, concierto. Ingenio Color Festival, domingo 11 de junio, Avenida Carlos V en Carrizal. Vive la gran fiesta de la inclusión. El tiempo, la información meteorológica tiene hoy un nombre propio, Óscar. Bueno, tiene un nombre propio, Víctor de Pablo, nuestro compañero que cada día da en nuestro programa los detalles y la información del tiempo, a quien vamos a saludar, a ver si nos puede hablar de esta borrasca, Óscar, que ya se deja sentir en las islas. Víctor, buenos días. Buenos días a todos. Tengo hoy un poquito más de reflejo por aquí porque me he permitido el lujo de dejar la ventana abierta para dar el tiempo con todos ustedes. Y veo que está lloviendo en vecindario en este momento donde se encuentra el centro de producción de Santa Lucía, zona del Ateneo Municipal. Está lloviendo y bueno, la verdad que no poca cosa. Un poquito de viento ponente sur, que también va a ser uno de los factores a tener en cuenta en esta jornada. No tanto ya mañana, sobre todo hoy el viento será importante en esta zona. Bueno, comenzamos, si te parece, por el principio. Borrasca Óscar tiene su centro cerca de Madeira, gira en sentido contrario a las agujas del reloj, por tanto, entra primero por las islas occidentales, sobre todo en La Palma, donde ya incluso han alcanzado casi los 100 kilómetros por hora, y la lluvia va por encima de los 70 litros en algunas estaciones, corre el barranco de las Angustias, de la caldera de los Taburientes, con además una cantidad de agua muy importante. Llueve también en este momento en el sur de Tenerife, en La Gomera y en El Hierro, en Gran Canaria. Todavía poca cosa, habrá que esperar a la media tarde para ver si algunas precipitaciones son un poquito más intensas, pero no será precisamente la isla donde más llueva, la de Gran Canaria, aunque la lluvia está asegurada para el día de hoy y también para próximas jornadas con alta probabilidad como mañana. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta tarde, jornada, como decimos, con muchas nubes, con muy poquitos ratitos de sol. Tendremos viento esta tarde, que a partir de las 3, 4 de la tarde puede ser especialmente intenso
en las medianías y costa del este y sureste de Gran Canaria, rachas que pueden fácilmente alcanzar los 60 kilómetros por hora y en algunos casos incluso pues, superarse. Las lluvias no es que esperemos gran cantidad, pero sí que tendremos algunos chaparrones esta tarde y puntualmente pues, pueden superarse los 2, 3, 4, 5 litros por metro cuadrado, pero en principio no demasiado más, al menos en esta zona. En el sur también lloverá, son además palomas, lleva ya un ratito también cayendo algo de agua por ahí y puede que en algunos puntos también, como decimos, de Puerto Rico, Arguineguín o más palomas, las cantidades incluso sean superiores a esos 4 o 5 litros por metro cuadrado. Para mañana tenemos una jornada en la que de nuevo las nubes serán las protagonistas, probabilidad de lluvia especialmente de nuevo a partir del mediodía y viento que seguirá siendo de componente sur con algunas rachas algo intensas, pero que no alcanzará los valores de las rachas máximas que tendremos esta tarde. Y para el resto de días de la semana, todo apunta, Obdulia, que viernes, fin de semana, seguiremos, jueves, viernes, fin de semana, seguiremos con muchas nubes, aunque ya a partir del viernes las probabilidades de lluvia son menores, pero no hay que descartar que pudieran caer 4 gotas contadas en algún momento del fin de semana, pero en todo caso sería algo testimonial. Las probabilidades más importantes de lluvia, por ahora, las tenemos esta tarde y mañana por la tarde. Si te parece, como esto puede ir cambiando de un momento a otro, mañana también actualizaremos esta información, sobre todo porque se realiza, como en este tipo de situaciones y de casos, un seguimiento por parte de ese centro situado en Estados Unidos, ¿verdad? Ese centro de seguimiento de huracanes. Sí, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dice que esta tormenta, que no deja de ser una borrasca normal y corriente, Oscar, lo que es un poco habitual es la fecha en la que está, en la latitud en la que está, y tiene cierto origen subtropical. Es una borrasca que nacía en forma de pequeñas tormentas al sur de Cabo Verde, que viajaba por todo el Atlántico, formándose hasta el Caribe, y al llegar a la altura de República Dominicana, giraba 180 grados y volvía hacia, en este caso, hacia Canarias de nuevo. Por tanto, lleva ida y vuelta en el Atlántico, 2 recorridos, ha ido al viejo continente, al nuevo continente y ha vuelto, por tanto tiene una carga de humedad altísima, lo estamos notando, tenemos en este momento humedades superiores al 85%, y esa carga de humedad con tintes subtropicales ha hecho que el Centro Nacional de Huracanes de Miami pues haya dicho que hay un 10% de probabilidad de que esta borrasca Oscar se convierta en ciclón. La probabilidad es mínima, es prácticamente inexistente, pero para que nos hagamos una idea de esos tintes subtropicales que tiene. Pues lo dicho, mañana actualizaremos esa información en este programa porque todo esto pues ha motivado también esa declaración de alerta en algunas islas de nuestro archipiélago. Víctor, muchísimas gracias, buen día. Gracias, buen día, hasta mañana. Adiós. Y antes de marcharnos, vamos a situarnos en la villa de Agüimes y en el año 1998. Vamos a conocer a través de este breve reportaje y a través de esta sección en el recuerdo, cómo eran las principales calles de Ingenio Casco, el cruce de Arinaga o la propia Arinaga Playa. Vamos a conocer pues precisamente a través de esta sección cómo estaba y cómo era el Agüimes de 1998. Thank you.
Güímez de 1998, hoy en el recuerdo, en este Magazine Sureste Contigo. Y así nos despedimos por el día de hoy. Será hasta mañana a las 12 del mediodía. Que ustedes disfruten de lo que queda del resto de la jornada. Adiós.